con las más recientes medidas que adoptó el gobierno nacional, tal vez una de las que más esperaban millones de padres de familia y estudiantes, la suspensión de clases. La estaban pidiendo desde el viernes más o menos, sí. Estaban que presionaban los padres de familia y distintos sectores. Vamos a ir con Daniela Pachón, que está en la casa de Nariño. Daniela, cuéntenos. ¿Qué? Hace unos minutos todo era normal. Salir todos los días al colegio, encontrarte las mismas personas, los mismos compañeros, los mismos amigos. Bueno, y también los que no son tan amigos. Profesores que amamos, profesores que no soportamos. Regresar a casa, hacer tareas, compartir con la familia, disfrutar buenos ratos con los amigos. Así es. Rutina y más rutina. Pero hoy, todo cambió. Nada volverá a ser como antes. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? No sé por qué tengo la necesidad de mantenerme en forma. Pues en las noticias dijeron que era bueno para prevenir el contagio, pero la verdad es que no sé. Odio que no me contesten los mensajes. Me olvidé de escribirle a Julia. Sí, son intensos estos profesores, Dios mío. Uy. No puede ser, ¿vale? ¿Ah? ¿No sale esta cosa?
No, 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 no. Es que, espera, espera, te cuento, ¿ah? Es que ese man es un boleta. Y de repeso es un intenso. Y me llama todas, todas las noches. Lo sé, es que... Yo que he tenido más de un problema con ella. Ah, ¿no me crees? ¿Es eso? ¿No me crees? No puedo estar así de gordo. Parezco una ballena. Italia entierra a un centenar de personas y rompe el récord en contagiados. ¿Pero usted cree que porque lo explicó una sola vez, entonces todos ya entendimos? Le estoy pidiendo el favor que explique algo que no entendí. No, es que es mi nota y no la suya. ¡Mamá!
No, 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 no. No, no lo pueden alargar. ¿Cómo que más cuarentena? No, 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 no. ¿Aló? ¿Cómo vas? Listo, listo, de una. Ya voy para allá. Listo. ¿Aló? Gracias por llamar. Ahí nos vemos. Ya mismo me llego allá. Por nada me lo pierdo. ¿Aló? Hola Isa, ¿cómo has estado? ¿Y ese milagro? Dale, allá nos vemos. ¿Aló? Sí. De una de cabeza, yo voy de una. Yo me apunto. Dale, listo. Dale, chao. Hola. ¿Qué más? Hola. ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo ¡Hace rato no nos están? vemos! Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Quiénes están por Sí. aquí? Uy, ¿qué cuentan? Nos conectamos, Dios Uy, mío. mi ¿Verdad? Ese milagro. ¿Cómo están ustedes? ¿Estás comiendo? La Gordi comiendo. Ay, no. Definitivamente Lo mío. nunca van a cambiar, van a ser lo mismo siempre. Uy, perdón, ¿usted qué le pasa haciendo tareas? No, a inyectarte esas cosas. ¿Verdad? Ay. Nada, sí, para nada, explotar esos músculos. ¿No es ingrata, más flaca? No escribe, la veo todo el día subiendo stories. ¿Y vos crees que me llegó un mensaje de ella? No tengo tiempo para responder tantos mensajes. No, no, no solamente los mensajes. Me En estos días te llamé y no me contestaste. Pero no, esta llamada ya era necesaria, ya los extrañaba un montón. Ir a comer a la cafetería, reírnos. Yo ya me estaba rayando la cara, me pude salir todos estos 3 meses. Bien, aquí más alejada de la sociedad. Yo también me siento bien. Sí, lo importante es que estamos bien de salud. Con eso podemos vivir y un buen chismecito. Ay, ¿cómo si cuéntame? ¿Dónde están los novios de cuarentena? ¿Dónde los tienen escondidos? Eso no está bien. Yo estoy contenta de verlos, en serio. Que Ajá, sí. los extrañaba, en serio. Es que siempre la comunicación es buena, entonces ustedes me cuentan, yo les cuento. Pues se le ¿Qué gusta abusar de la comunicación, ¿no? Ah, ¿Ve a la flaca que le llegó Fabián a la casa? No. ¿Cómo sabe? Uy, le llegó por allá positivo para COVID. Cuidado con eso. ¿Y ustedes qué, ya se hablaron con sus ex? Sí. Ah, Caí. Era como una de la mañana y yo como, bueno, no puedo dormir, ¿qué hago? Y pues empecé a ver TikTok y decía como, cuando empiezas a hablar con tu ex, y fue como una señal divina, dije, bueno, la vida quiere que hable con él. contanos pues vos qué opinas de eso. Nada, que lo que se vaya se fue y no vuelve. ¿Ustedes ya hicieron tarea? ¿Para qué? ¿Y cuál tarea? Obvio. Ese musculito, negrito, a ver. ¿A ver, quito la chaqueta? Muestre. Uy, no, pero tampoco tanto que me van a poner nervioso ahí.
Y tú, ¿estás como este chocolate bien? Ya estoy inyectado. Bueno, y flaco, al fin encontraste tu mujer ideal, no sé, una noviecita de cuarentena. No hay tiempo. La enciclopedia. No estás casado con las matemáticas, definitivamente. Yo creo que pues, nada, no creíamos. Era necesario que habláramos un ratico por lo menos. Sí. Fue muy chévere verlos, la verdad. Sí. A mí me hacía mucha falta, de verdad, que ya la cabeza... Y si nos vemos, nos vemos todo en el cielo. Ay, no. Bueno, niños. Bueno, nos vemos. Tenemos que vernos en estos días también. Deben de ser tan ingratos. ¿Listo? Nos vemos entonces. Chao. Los momentos vuelan como las águilas. Los segundos corren. Las horas se deslizan como el agua. Pero las vivencias se quedan ancladas en el corazón de quien ama cada segundo que se vive con los seres que amamos con todas las fuerzas. Pueden pasar miles de situaciones que nos cambien el panorama, pero los amigos nos ayudan a volver a nuestro centro, porque los amigos habitan y habitarán lo más profundo del ser. Este mundo está cautivo. Crece la preocupación por la propagación del virus a los jóvenes en el noreste de China quedan bloqueadas. Italia superó hoy las 15.000 víctimas fatales por coronavirus. La pandemia dio un fuerte golpe a la economía china. Wuhan es un nuevo tipo de coronavirus. La alerta sanitaria en todo Chile. La Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia por la cases of coronavirus across the country. Son más de 10.000 nuevos casos confirmados. Baby, can't you see I'm calling? I gotta use you where I want to end. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hint, baby, give me in. It's dangerous, loving it. I can't come down, losing my head, spin around and around. Do you feel me now? Taste up your lips, I'm on a ride. Your toxic town, sleeping under with the taste of the poison in paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? And I love what you're doing, don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from the devil's cup. Lonely is taking over me. Poison in paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Yeah. And I know what you're doing. Don't you know that you're toxic? That you know.